Hola, soy Víctor Forlán Calzada y hoy tengo conmigo a un invitado especial. Dígame, compadre. Matador. Entonces, tenemos diálogo pendiente sobre trabajo, obrero, clase, revolución. Sí, yo creo que hay una cosa que quizás pudiéramos preguntarnos en los estudios históricos, es una pregunta relevante, ¿no? ¿Cómo fue posible hacer una revolución socialista en un país como Cuba? Porque a veces se piensa como que todo empezó el 1 de enero, ¿no? Y en realidad, desde antes se venía desarrollando en una parte importante de la clase trabajadora cubana una conciencia radical, condicionada por esa misma situación económica y social que vivían sometidos bajo el capitalismo. De alguna manera se cerró la posibilidad para una parte también de los trabajadores cubanos de mejorar su modo de vida mediante los mecanismos sindicales tradicionales y también tomando en cuenta el terror, ¿no?, que comenzó a aplicar la dictadura de Batista. Por otro lado, esas demandas o intereses inmediatos en esos años previos al triunfo de la revolución se fue integrando cada vez más una lucha de mayor aliento, que era precisamente la lucha por el derrocar la dictadura. Y esa misma lucha también fue unificando a los trabajadores. No es casual que el triunfo lo precipitó una huelga general. No hubiera sido posible ese triunfo sin el protagonismo también de la clase trabajadora, aunque sabemos que en ese momento el campesino era un sujeto muy importante para la revolución, que estaba siendo la base social del ejército rebelde, ¿no? Entonces triunfa la revolución. Y ahí, como decía Fidel, todo iba a ser más difícil. Y tuvo razón. Quizás ahora... El 8 de enero. Exacto. Quizás ahora todo va a ser más difícil. Y efectivamente la revolución no tenía en sus manos todos los factores del poder, ¿no? Pero ese proceso no estuvo libre de conflictos o de contradicciones al interior, digamos, del campo revolucionario. Es importante esto tomarlo en cuenta, porque ¿qué pasó con la clase trabajadora? Dice, bueno, derrocamos la dictadura, triunfó nuestra revolución, ahora es el momento para exigir nuestras demandas. Y empezaron a organizar demandas, reivindicaciones, amenazas de huelga, porque todavía ellos eran empleados por los mismos que eran empleados hasta ese momento. Estamos hablando de esta tradición, que es la tradición de lucha de la clase trabajadora cubana y la clase obrera enfrente, o sea, buscando reivindicaciones. Y de repente está también esta figura que funciona como un catalizador, que es Fidel. Ya en el programa de Moncada estaban presentadas descripciones de la situación de vida de estas clases y estaban incluidas demandas. Y era importante que fueran demandas de justicia, pero sin detenerse demasiado en las declaraciones doctrinales, ¿no? Esa fue una táctica muy inteligente de parte de Fidel y de la vanguardia revolucionaria en sentido general, sin detenerse en los debates doctrinales, uh-huh, pero que fueran demandas que la gente entendiera que por su propia vida que eran justas y que eran necesarias y que se comprometiera con ellas, que unificaran a las fuerzas revolucionarias. Era importante dosificar el proceso, no podía hacerse todo de una sola vez. Entonces la prédica de Fidel fue importante en dos sentidos. En primer lugar, que las demandas no podían ser atomizadas, y sino que había que pensar como clase. Y por otro lado, el que todo eso tenía que ser parte de un proyecto más amplio. Si la clase trabajadora no lograba modificar la estructura social, cualquier demanda iba a ser temporal, no iba a ser eterna, no iba a ser perdurable. Para lograr transformar la estructura social, esa clase trabajadora les pidió que tenían que confiar en la vanguardia revolucionaria, que confiar en el gobierno revolucionario para lograr llevar adelante esa transformación. Y así fue. Demostró además un compromiso revolucionario, una lealtad al pueblo de Cuba, un respaldo muy activo al gobierno revolucionario en ese primer año. Y la vanguardia revolucionaria respondió también con una sucesión de medidas muy progresistas y muy, de mucho beneficio popular, y también con una extraordinaria lealtad de clase. Y eso condujo a la estatalización y la nacionalización en el año 1960 de la mayor parte de las propiedades. De manera estructural se podía poner la mayor parte de la riqueza de nuestro pueblo en función del pueblo y en función de la clase trabajadora. Es importante porque llegamos a este punto de 1960 con esas grandes transformaciones que ya prácticamente servían la mesa para la declaración del carácter socialista de la revolución en el año 1961. Y hay un cierto debate pertinente también en el campo social y en las ciencias sociales, que piensan que la revolución cubana tuvo esa deriva radical
por la presión, el recrudecimiento del imperialismo contra nuestro país, y que eso es lo que explica que sencillamente, como no dejó otra opción, nos volvimos socialistas. Eso es una visión realmente maniquea. Sin duda, el accionar del imperialismo es parte del proceso, uh-huh, y fue un factor condicionante, sin duda. Hay que decir que fue la opción de clase de los sujetos revolucionarios cubanos y la decisión, la voluntad de mantener, de usar las riquezas del pueblo en función del pueblo, lo que develó la inviabilidad del capitalismo para Cuba. Yo estaba recordando, mientras estábamos conversando, yo pensaba que también Cuba era un país donde tenemos las luchas de la clase trabajadora, pero teníamos un anticomunismo profundamente organizado en el país. Sin embargo, se produce este momento, tú me decías casi que como un milagro, esta eclosión de ese sector en apoyo a la revolución. Y protagonizándola, es decir, no solo, ajá, apoyando, sino que la hicieron. El sujeto de la clase trabajadora, como otro sujeto de la sociedad, que no era el único, hizo la revolución. Podemos decir que la apoyó. No sería del todo exacto, la hizo. Incluso eso que tú mencionabas de las expropiaciones, las nacionalizaciones, eran los mismos obreros de la fábrica los que intervenían dentro o venían de otros sectores también, ¿no? Uh-huh. Pero era la clase trabajadora la que se encargaba de todo ese proceso. Sin embargo, es cierto que hay un papel en la individualidad, ¿no? Es un proceso colectivo, es una creación colectiva. Un proceso además que no se podía del todo, como toda práctica revolucionaria, prever de antemano exactamente cómo iban a suceder las cosas. Pero hay un papel en las individualidades y en las figuras revolucionarias como Fidel. Yo creo que se fue afianzando un sentimiento anticapitalista en el pueblo de Cuba, en la clase trabajadora. Y ahí jugó Fidel un papel fundamental, aunque no se nombraran las cosas, como te decía, con declaraciones doctrinales, ¿no? Yo creo que, por un lado, Fidel influyó en la capacidad de la clase trabajadora de identificar al enemigo. Del enemigo de clase. Del enemigo de clase. A los que además Fidel fue llamándolos también, aunque no se declara el carácter socialista, fue introduciendo maneras de nombrarlos. Les decía, por ejemplo, a todos los explotadores y parásitos de la sociedad, a los interesados en mantener, estoy citando, los interesados en mantener su fecundo sistema de hacer fortuna a costa del pueblo, los privilegiados del mundo viejo que se están oponiendo con todas sus fuerzas al mundo que nace. Entonces, hay toda una manera de nombrar las cosas muy inteligente, pero que está describiendo realidades y está llegando a la gente. Y otro elemento importante, yo creo que es mostrar y demostrar a través de esa prédica el carácter irreconciliable de los intereses de clase, de la clase trabajadora con respecto al imperialismo y con respecto a las clases capitalistas nacionales, ¿no? Nosotros perdemos porque ellos ganan. Y para que ellos ganen, nosotros tenemos que perder. Fidel potenció extraordinariamente la autoestima popular y obrera, la confianza en sus propias fuerzas. En su prédica está todo el tiempo diciendo que la riqueza la creamos nosotros. La revolución se estaba organizando para dotar de poderes concretos a esos sujetos para hacer la revolución. Hubo un momento donde mencionaste algo de la clase trabajadora. No sé, me pasó así, como una ráfaga por la mente. Aquella frase de Martí, se nos viene encima basado por los trabajadores un mundo nuevo. La idea esta de que el mundo nuevo está intrínsecamente ligado, conectado al valor, a la función, a la posibilidad, a la significación del trabajo. Y entonces, a la misma vez pensaba en esta doble articulación de ahí, en el discurso de Fidel, de que efectivamente está continuamente hablando de esos parásitos, de que se apropia del a costa del pueblo, etcétera, etcétera. Pero también está construyendo un segundo nivel donde hay un enemigo de clase que es más global, está fuera de Cuba, o sea, hay como un doble nivel de apropiación, que es el sistema de ese, está ese monopolio, pero está el gran capital internacional. Que además era parte de la estructura interna del país. Que era parte de la estructura interna. Nuestra sociedad estaba moldeada por el imperialismo, a imagen y semejanza según sus intereses, ¿no? Entonces, era inevitable que a la hora de hacer la revolución, eso implicara no solo luchar contra una clase nacional, sino luchar contra el imperialismo. Y es muy simbólico de la táctica de Fidel, cómo él empieza hablando, porque hacía unos pocos días había ocurrido el asesinato de Manuel Ascunce de Domenech y Pedro la Antigua,
en el marco de la campaña de alfabetización. Y entonces lo que dice en el discurso es que ese asesinato no podía amedrentar a las familias cubanas y dejar de hacer la campaña de alfabetización, sino que eso lo que tenía que hacer era reafirmar más nuestras convicciones y poner las mayores cantidades de esfuerzos para que esa campaña de alfabetización sucediera, ¿no? No podíamos dejarnos llevar por la táctica del enemigo. Entonces, yo creo que eso muestra un elemento táctico fundamental de Fidel, que es entender que la beligerancia es el oxígeno de la lucha de clase. Es decir, los revolucionarios no podemos eludir el conflicto. Tenemos que asumirlo y liderarlo. Y él hace una recuperación de la trayectoria del movimiento obrero, de las luchas obreras, en el marco de la revolución, de las reivindicaciones, etc. Y él entonces dice, cuando dijimos, le estoy citando casi literal, cuando dijimos que esta revolución esta era de los humildes, eso significaba que no era ni de los banqueros, ni de los latifundistas, ni de los dueños de fábrica. Por eso estaba pensando yo cuando tú hablabas, es decir, la asunción del conflicto, la asimilación del conflicto, no significa, sino que bien implícito, está acompañado del conocimiento de mí mismo en lo que soy como sujeto de clase. Hay una construcción de una identidad. Si no hay una identidad compartida, no puede haber conciencia de clase. Él dice, la revolución de los humildes significa que no eran de ellos, pero a esa comprensión teníamos que llegar, no podíamos partir de esa comprensión. Eso fue un desarrollo, él mismo lo explica. Si nosotros nos hubiéramos dedicado, estoy también parafraseando, a quitarle conquistas a los patronos, no hubiéramos podido eliminar a los patronos. Fíjate cómo él hace la síntesis, después que hubo todos esos debates en el marco de la relación del líder con la masa, del líder con la clase trabajadora, al interior de la clase trabajadora, todos esos debates sobre qué hacer, cuál era la mejor táctica, y que al final esa táctica fue la que triunfó, él lo sintetiza de esa manera. Entonces él dice, nuestra lucha no puede ser la misma porque ahora somos dueños de la riqueza y tenemos que vernos como parte de un proyecto mucho más amplio, etcétera, etcétera, ¿no? Él dice, ya no somos un conjunto de sindicatos, cada uno luchando para sí. Ahora somos una clase. Fíjate, él está enfocando entonces la clase no como un punto de partida, sino como un punto de llegada, como algo que se va construyendo en la misma lucha, ¿no? Y se puede decir también, muy importante, que esos sujetos laborales hicieron causa común con los derechos de las mujeres a tener un empleo y a construir su propio bienestar material. Esa es una enorme batalla de los 60. Esa era una enorme batalla que empezó ya en esos años, ¿no? Claro. ¿Y qué significa? Que tiene que haber una identidad compartida, tenemos que sentir un origen y destino común y actuar en consecuencia, si no, no hay conciencia de clase. Entonces lo que sintetiza Fidel es que mediante esa lucha la clase trabajadora había ampliado los intereses que defendía. Y estás pensando en términos de desarrollo de nación. Exactamente. Excelente. Yo te preguntaría, ¿el bloqueo es una expresión de la lucha de clase? Yo creo que sí. El bloqueo, en definitiva, es una medida generada en un sector que tiene como meta final la recuperación de una propiedad, ¿entiendes? En última instancia, porque este tema de las clases y de la lucha de clases ha sido una de las grandes campañas de la derecha mundial, tratar de convencer a la humanidad de que no existen clases y de que, por tanto, no hay ninguna lucha de clases. Porque si existen, está bien y es inevitable. Bueno, si existen, está bien. Lo que exista, están convenciendo de que eso es así. En última instancia, lo que sí no queda ninguna duda es de que hay una diferencia monstruosa en la combinación de apropiación y disfrute. Eso sí, no hay como negarlo, ¿entiendes? Ahora, el capitalismo se ha ido volviendo cada vez más transnacional. El bloqueo concentra esa naturaleza justa y de lucha de clase de una manera pasmosa, porque es someter a un pueblo entero a esas reglas de juego, ¿no? Si las reglas de juego de la clase dominante internacional, tenemos que cumplirlas, y si no, nos bloquean de esa manera en que nos bloquean desde hace tantos años, ¿no? La construcción de una sociedad nueva es, por una parte, un aprendizaje, pero por el otro lado, esto nuevo, lo nuevo que se construye en una sociedad socialista, se hace encima de la reproducción cotidiana de numerosas prácticas del momento anterior y de deformaciones que el
El nuevo proceso va generando ese mismo. El proceso está obligado a convertirse diariamente en negación permanente del momento anterior, pero en autorrevisión permanente de sí mismo. Y Fidel es un ejemplo de eso. Su papel es esencialmente contradictorio porque, por un lado, está dirigiendo ese Estado y esa sociedad y liderándola. Por tanto, los beneficios o las creaciones, las conquistas que se generen tienen su mérito, pero también los males, los errores, los problemas, también lo tienen, porque él está a la cabeza, él es la vanguardia, él es el líder, ¿no? Entonces, él es capaz, sin embargo, de irse un poco por encima de sus propios condicionamientos y decir cosas como, por ejemplo, en el socialismo, en la revolución, la oposición no tenía cabida porque nosotros teníamos que ser los principales opositores de todo lo que estuviera mal hecho en al interior del Estado y todo lo que negara los intereses del pueblo. Él va incorporando ese espíritu crítico a su propia prédica y tratando de combatir contra sí mismo y contra las tendencias negativas que puede haber en la sociedad que él al final estaba liderando y dirigiendo. Eso es un desafío enorme dentro de un proceso de transformación que el país está viviendo y en un siglo que es el siglo XXI. Interesantísimo, fascinante, mi socio. Coño, muchas gracias. Hay que continuar. Tengo que seguir. No, los desafíos son enormes. Yo también me contengo aquí porque tú también eres provocador. He tenido que contenerme aquí. Porque si no, nos coge aquí la... Nos coge la noche. Las 11 de la noche. No, pero está bien, coño, compadre. Hay que hablar más. Hay que crear espacios de intercambio. Espacios de diálogo, de preguntas, de dudas.